Y luego, si antes os hablaba precisamente de que el United va por todas también para fichar a Tchouaméni y que va a ser un fichaje muy disputado, que el Real Madrid va a tener competencia y tal y cual, bueno, pues parece que la Juve también está detrás de hacerse con los servicios del jugador y encima además se le quiere adelantar al Real Madrid fichándole en enero, ni más ni menos. Comentan en Italia que efectivamente el jugador, pues bueno, como que cumple con los gustos y deseos de la directiva juventina y van a tratar de ir a por él en el próximo mercado de invierno. Y además parece que habría sido el propio Massimiliano Allegri el que habría dado luz verde al fichaje, porque parece ser que le gusta bastante. Como os he comentado antes, esto es más de lo mismo. Cuando un jugador está rompiéndolo a nivel internacional, en el continente europeo, pues hay muchos equipos que están interesados en su contratación. Yo creo que el Real Madrid probablemente sea uno de los mejor colocados, pero eso no quiere decir que sea el único y eso no quiere decir ni siquiera que sea el favorito. Hombre, para mí siempre debería serlo en cualquier caso, pero bueno, también puede ocurrir que, bueno, pues el jugador a lo mejor tenga otras preferencias, a lo mejor admira más, como le pueda pasar a Haaland, admire más, por ejemplo, ir a competir a la Premier League que a la Liga Española y decida pues marcharse, ¿no? Marcharse en una dirección contraria. Yo personalmente creo que el Real Madrid, con todo el potencial y el poderío y el sabor francés que tiene, sí que se le puede ayudar para que venga a jugar al equipo, pero en cualquier caso vamos a tener que esperar muy probablemente a final de temporada, porque no creo sinceramente que se haga un trato por Tchouaméni a mitad de temporada en el mercado de invierno. Así que bueno, pues nos sale otro competidor por el jugador. Yo espero que se anime a venir al Real Madrid. Creo que es puro músculo también, creo que lo puede hacer muy bien en el Real Madrid y además creo que esa apuesta por el músculo y el físico del Real Madrid nos va a salir muy bien a partir del año que viene, así que veremos a ver qué ocurre.